Versiones elevadas de Bab Dada. Las cuentas kármicas del cuerpo nunca se experimentarían como un obstáculo. En el logro de ellos o en el camino del esfuerzo. Su cuerpo nunca les permitiría privarse de hacer servicio. Incluso en el momento del sufrimiento debido al karma, tales almas afortunadas se volverían instrumentos en una forma de servicio o la otra. Ellos avanzarían con el sufrimiento de su karma. Pero nunca llorarían debido al sufrimiento. Llorar significa hablar del sufrimiento del karma de nuevo y de nuevo. O repetidamente llevar el intelecto y el tiempo al sufrimiento del karma. Hacer una enorme expansión de una cosa pequeña se llama llorar. Y terminar una cosa grande con la esencia del conocimiento se conoce como avanzar. Entonces, siempre recuerden esto. Para una vida yogi, que algo sea un pequeño sufrimiento del karma o algo grande, no hablen acerca de ello. No vayan a la expansión de la historia del sufrimiento del karma, porque cuando ustedes hablan acerca de ello, su tiempo y energía se dirigen a eso. Entonces ustedes se vuelven conscientes de la salud y no conscientes del alma. La conciencia de la salud gradualmente los pone a ustedes nerviosos de la energía espiritual. Por lo tanto, nunca hablen acerca de ello mucho. Una vida yogi significa transformar el sufrimiento del karma, karma bhog, en yoga en la acción, karma yoga. Estas son las señales de fortuna del cuerpo.
Om Shanti, welcome to Vyakti Parivar. Om Shanti, bienvenidos a Vyakti Parivar. Hoy es el día 9, Sanskarga Divina, Mundo Divino. Relación con él, con la única Madre y Padre. Ahora escuchemos a Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti a todos. Todos se ven bien, ¿no es cierto? En cada momento, el papel que cada uno esté desempeñando es basado en las sanskaras. Es la sanskara la que está desempeñando el papel. Las sanskaras no son visibles como los pensamientos. Uno, el intelecto también está en la forma de pensamientos, pero las sanskaras son muy incógnitas. Son el principal poder por medio del cual cada uno desempeña su papel. Entonces, cualquier papel que desempeñemos, lo que sea que pensemos, la calidad de nuestras palabras, acciones, todo está basado en las sanskaras. Eso significa que las sanskaras están ahí y nos hacen desempeñar el papel. Y mientras desempeñamos el papel, también estamos creando sanskaras. La sanskara, por ejemplo, de hablar en una forma particular. Ustedes lo hacen, hablan, pero luego, cuando están hablando, están creando sanskaras. Entonces, ¿cómo hago para cambiar las sanskaras? Una de las formas es cambiar mis acciones. Por eso ayer estábamos hablando de cómo los karmas elevados. Entonces, las sanskaras que han sido creadas hacen que yo desempeñe mi papel. Y si yo quiero cambiar mi papel, tengo que cambiar las sanskaras. Y cambiar las sanskaras, para eso yo tengo que, de mis pensamientos, palabras y acciones, hacerlos diferentes para que sanskaras nuevas o divinas se creen. Entonces, cuando estamos hablando de sanskaras divinas, en mis palabras, pensamientos, acciones, yo creo la conciencia correcta y uso una de las virtudes divinas. Eso significa que hay amor, generosidad, cualquier cualidad que yo haga emerger, esas sanskaras se crean. Entonces, las virtudes, nuestras cualidades van a las sanskaras. No es solo pensando.
sería temporal, pero si yo quiero que sea para siempre, como sabemos que vamos a desempeñar nuestro papel como deidades en edad de oro, es un tiempo muy largo. Y todo eso se debe a las sanskaras de la confluencia. Baba dice muchas veces, por largo tiempo, el estado por largo tiempo, eso significa que si yo soy amorosa, entonces tiene que ser por un largo tiempo. Y luego se vuelve una sanskara. Cuando es una sanskara, es muy natural. Ustedes no se están forzando a sí mismos, sino que naturalmente están pensando y su poder de discernir. Eso es muy importante de entender, que Baba dice que en la edad de oro habrá todos los logros, o que en la edad de oro habrá armonía, pero tenemos que crear las sanskaras ahora en la edad de la confluencia, y luego iremos y desempeñaremos el papel allá. Baba dice, no es en la edad de oro que ustedes crean las sanskaras. Ustedes tienen que crearlas aquí, las sanskaras de todos los logros. Recientemente Baba dijo en la Muli, no digan que a mí me hace falta algo, que me hacen falta virtudes. Nunca usen la palabra hace falta. Estoy logrando, tengo que lograr todas las virtudes. Todo está dentro de las sanskaras. Entonces, cuando el alma, yo me estoy volviendo Sato Pradhan, como hablamos ayer, que los elementos también se vuelven Sato Pradhan. Entonces, el cuerpo será muy saludable. Habrá belleza natural. Baba dice que también el aire tendrá una fragancia hermosa por las plantas de hierbas y las flores. Temprano por la mañana oirán las aves cantando y ustedes se despertarán y no necesitarán un reloj. Entonces todo tiene un ritmo. Todo, todo perfecto, preciso. No hay mosquitos, no hay moscas, dice Baba, porque no hay suciedad en ninguna parte. Todo está tan limpio, muy limpio. Entonces, por supuesto, la naturaleza, los elementos serán así. Pero una de las cosas, de los aspectos importantes, será que ahora vamos a comenzar, es la unicidad. Una de las sanskaras divinas es la armonía interna donde sea que estemos. Porque somos una familia, hijos de un padre y madre. Tenemos un guía que nos está dando Srimad. Entonces, esta unicidad de los padres, Baba, Mama, o Madre y Padre, son uno para mí. Yo sé, desde que reconocí a mis padres, hay un sentimiento profundo tan grande de sustento, de alguien que protege, que guiará, que se hará cargo, cuidará. Y todos somos hermanos y hermanos, una familia. Entonces, a veces en Murli Baba dice que ellos dicen hermanos y después dicen que Dios es omnipresente, entonces todos son padres. Entonces, ¿será que todos son padres o hermanos? Porque ellos no reconocen a uno, porque por no reconocer a uno,
Ellos no entienden la relación, a pesar de que lo dicen. Entonces esta unicidad, y también cuando soy hijo del Supremo, de Baba, Madre y Padre, entonces, ¿qué heredo? ¿Qué heredo de Baba? Una cosa es la inculcación de las virtudes que son importantes, y lo otro es heredar todas las virtudes y poderes de Baba. Y es muy interesante cuando se piensa, cuando yo llegué a Gyan, yo sentí todas las cualidades de Baba son también mis cualidades. La única diferencia es el porcentaje. Ahora el porcentaje está aumentando. Cada día el porcentaje está aumentando, pero las cualidades son las mismas. Baba es por siempre puro, yo soy un alma pura. Baba es océano de paz, yo soy pacífica. Baba es lleno de conocimiento, yo soy hijo lleno de conocimiento. Mi herencia es las cualidades de Baba. Y en la medida en que yo use esas cualidades, el porcentaje continúa aumentando. Y todos tenemos que recordar que cuando vinimos y empezamos nuestro viaje espiritual, entonces nos volvemos perfectos. Ir a la liberación y luego descender a Jivan Mukti o al mundo de la edad de oro. Mientras hacemos esfuerzos, escuchamos los detalles del conocimiento con un entendimiento profundo, pero la meta es la misma. Yo tengo que tener liberación. Ese es mi hogar, la tierra de la liberación. Hay silencio total allá. Todos tenemos que regresar al hogar, ¿no es cierto? No sabemos el momento. Es por eso que Baba dice que tenemos que estar siempre listos. Yo tengo que regresar al hogar y antes de eso tengo que prepararme para el mundo divino, el mundo de la edad de oro, el paraíso, mi reino futuro. Entonces estaba recordando mucho que por eso es que vinimos a Baba, para reivindicar nuestra herencia de Mukti y Jivan Mukti. Todo lo que estamos haciendo es necesario para prepararnos. Para prepararnos para ir al hogar, para ir al mundo de las deidades. Entonces, Baba nos da conocimiento. Todas las mañanas estudiamos. Algunas veces al día recordamos lo que Baba dijo esta mañana. Y si eso lo inculcamos, estamos creando sanskaras divinas, como la bendición de hoy que Baba dijo. Hay detalles de todo, pero ustedes mantienen todo en esencia. No carguen nada como una larga historia. A veces describimos una historia en una forma larga, pero Baba dice, sean llenos de esencia. Cualquier cosa que sea necesario aprenderla. Solo la inculcación de esto es una virtud
Podemos ahorrar nuestros pensamientos, tiempo, energía. Entonces, cada aspecto del conocimiento que Baba nos da cuando practicamos eso se convierte en una sanskara. Y luego ustedes pueden decir, tengo la sanskara de ser lleno de esencia. Primero lo escuchamos, luego creamos el hábito, lo hacemos en la forma práctica. Y después de eso me doy cuenta de que es muy natural, que yo no entro en detalles, aun si estoy escuchando, solo escucho lo que necesito escuchar. Cualquier cosa que sea concentrada. You take and then put water. Se toma poquito y luego el vaso se llena, cualquier cosa. Lo concentrado es muy poderoso. Entonces, cada momento, siguiendo las directrices de Baba o implementar el conocimiento, es para crear sanskaras. A veces uno se pregunta, ¿qué es esta sanskara? ¿Qué es sanskara? Hay ciertos hábitos que emergen de las sanskaras, pero formar hábitos nuevos, hábitos correctos, también es crear sanskaras. Y prepararse uno para inculcar estas sanskaras es volverse cooperativo en la tarea de Dios. Entonces Baba está muy complacido de ver que nosotros vamos avanzando. Avanzamos inculcando todas estas sanskaras divinas. Entonces escuchamos que cuando el amo está complacido, ustedes encuentran que su mente sonríe y su cara es alegre. Es una de las cualidades de las deidades, ¿verdad? No hay preguntas, siempre muy felices, alegres. Me gusta cuando Baba dice, la mente está sonriendo y la cara es alegre. Eso definitivamente es la cara de una deidad, ¿verdad? Porque si la mente está sonriendo, entonces ¿qué queda? Hay una alegría natural y eso es, las deidades son atractivas. Por eso la gente va para tener una visión de ellas. Atracción natural. Los devotos quieren ver la cara de las deidades. Y cuando sienten, cuando ven la cara, el corazón se siente complacido, el corazón de ellos. Yo siempre amé a las deidades sin saber que yo también soy parte de la misma familia, del mismo clan. Todos pertenecemos al clan de las deidades, porque eso es lo que Dios, es la primera creación de Dios, las deidades. Ahora somos hijos, somos brahmins, y en la edad de oro nos volveremos deidades. Entonces mañana recuerden que todos pertenecemos a una relación, una fuerza, un soporte. Y también tengo que reivindicar la herencia de todas las virtudes del único. Ustedes tienen que tener amor, dulzura, mucha confianza uno en el otro.
esta es la atención que estamos prestando para crear sanskaras divinas. Y creamos sanskaras divinas perteneciéndole a uno. Las sanskaras y las virtudes de Baba. Om Shanti. Om Shanti, welcome. Om Shanti, bienvenidos al viaje a Vyakti. Murli Sakar, el alma danza cuando escucha la verdad. Se canta que cuando Krishna tocaba la flauta, los gops y las gopis bailaban llenos de júbilo. Es la alabanza. Escuchemos las versiones divinas y bailemos en una dicha suprasensorial. Murli Sakar. No es que esté muy frío ni muy caliente en Satyug. El tiempo es... Hay mucho logro en el futuro para ustedes. Solo se necesita la peregrinación del recuerdo y nada más. Luego ustedes van al paraíso, no hay dolor ni sufrimiento allá. Todo esto es para el futuro. Baba también crea para el futuro y no para este viejo mundo. Baba viene y nos hace amos de la tierra de la felicidad y amos de la tierra de la paz. Nos libera de este lugar de sufrimiento. El nombre de la tierra de la liberación significa liberarnos, liberarnos de todo el pesar y la atadura. Donde se nos envía no es el que sea el hogar o el reino, es depende de ustedes, hijos. Está en los esfuerzos que cada hijo realiza. Baba muestra el camino, da la directriz con poca explicación. Baba da señales para los estudios también. Luego, ellos dicen en un segundo, entonces, ¿por qué toma tanto tiempo? Porque ellos, los estudiantes, siguen yendo y viniendo. Al ser admitidos, es por eso que ellos tienen que esperar. Sin embargo, solo hay un Vashikaran. El Padre de todos es uno. El Vashikaran mantra es también de uno y solo uno. Nadie más puede dar este mantra, Vashikaran. Los hijos entienden el significado, significa el control de Maya, ganarle la victoria a Maya. Baba dice, les dice a ustedes hijos lo que ustedes han dicho en el camino de la devoción. Baba, cuando vienes, no recordaremos a nadie más que a ti. Entonces, antes de recordar, tenemos que conocerlo a él y pertenecerle. Baba no dice, dejen su hogar y familia, ¿no? Entonces, el padre no dice esto. En lugar de eso, el padre dice que mientras estén en el hogar se vuelvan tan puros como un loto y me recuerden a mí y embeban virtudes divinas. Este asunto se debe entender porque ¿cómo puede cada uno dejar a su hogar y familia? Los sannyasis renuncian a su hogar. Ellos no saben. Nosotros no podemos ir a las junglas. De hecho, no hay necesidad de ir a las junglas, ni siquiera un poquito. Permanezcan en el hogar, ustedes pueden hacer
En cualquier momento, cuando alguien pregunte a Baba, Baba, ¿podemos comprar este lugar? Baba dice, cualquiera que sea el dinero que tengan, hagan una gran casa. Baba dice, Baba no dice que no. El dinero también se acabará en construir un palacio. Sin embargo, uy, va demasiado rápido. Por un tiempo tomen descanso y confort. Baba lo hace para ustedes, hijos. Él no construye para sí mismo. Él vive en el lo viejo. Él les da lo nuevo a ustedes. Porque Baba tiene esta única compañía. Entonces, el corazón desea estar con Baba. Sin embargo, el drama dice que ustedes no pueden quedarse aquí. Entonces, los hijos, cuando ellos obtienen... Aquí nos volvemos conscientes del alma y permanecemos en conciencia del alma, incluso allá. Allá no hay arrogancia del todo. Aquí ustedes pueden ver cuánta arrogancia hay. Los sannyasis renuncian, tienen mucho ego y usan lenguaje abusivo. Ustedes, hijos, saben, excepto Baba, nadie puede dar su propia presentación. Entonces, cuando alguien viene y da su presentación, ahora los sannyasis no van a aceptar la presentación, porque ellos tienen su propia fe en el intelecto de que ellos se fundirán en el elemento Brahm. Ellos no se van a fundir, pero ya irán allá. Dulces hijos, amor, recuerdos y yad piar y buenas noches de la madre, el padre Babdada. Om Shanti. Om Shanti. So the schedule, it's a regular schedule for tomorrow. Plus, ¿vieron el horario de mañana? Children class. Hay clase para los niños. Las 5:30. Quiero mencionar dos cosas. Una es. This is like more than 1.5 years, right? Ya ha pasado más de un año y medio. Son como 600 días con Avyakti para Parivar. Y el viaje es tan interesante, la forma en que empezamos y hasta dónde hemos llegado. Es todo el plan de Baba, el viaje a Avyakti. Ahí también tenemos, nos estamos beneficiando todos de eso. Hemos recibido muy buenas experiencias y a veces ustedes encuentran que algunas cosas son muy apropiadas para ustedes. A veces encuentran que hay algo nuevo para ustedes. Entonces hay variedad y cada uno toma de forma diferente. Entonces disfruten,
nosotros recibimos las experiencias de las personas. Y gracias por todo lo que mandan de sus experiencias. Y también estaba mencionando, por favor, es un horario muy ocupado para todos, pero es alimento para el alma, como en la mañana la muli y en la tarde juntos. A veces algunos de los brahmins lo encuentran difícil en sus esfuerzos. Una forma fácil es ser parte de la reunión. No podemos estar juntos en forma física, pero Baba nos ha proporcionado este medio, el Zoom, y para estar juntos, entonces se puede recibir la cooperación de la familia y eso nos puede ayudar a elevarnos. Entonces, únanse, por supuesto que se puede, por supuesto, si no se puede reunir, pues oír la grabación, pero es bueno estar en Avyakti Parivar para tomar beneficio de Baba. Gracias. Y ahora vamos a recibir nuestra tarea para mañana. Y quiero invitar a nuestra hermana Ángel Judy. Bienvenida. Shanti. Om Shanti. Saludos a las estrellas afortunadas de la constelación. Muchas gracias, hermana Bumi. Son palabras que inspiran la unidad. Y el tema de hoy, todas las relaciones con el único padre, madre, escuchando a Didi. Yo siempre estoy escuchándola, siempre estoy impresionada de todo lo que es cada noche, todo calza, los vídeos y todo con el tema del día. Entonces, la historia de Ganesh, que es la madre Parvati tenía una fruta y ella dijo, el que vaya alrededor del mundo tres veces, recibirá la fruta. Entonces Ganesh está pensando, bueno, mi hermano tiene un avestruz, no, ¿cómo es? Bueno, él tiene un ratón y el hermano tiene un ave de estas grandes, un pavo real, entonces. Entonces, hacer una vuelta alrededor del mundo tres veces, y entonces él lo hizo y ganó la fruta. Entonces, su madre y padre era todo su mundo. Estamos tratando de alcanzar un mundo divino con sanskaras divinas. Entonces, si yo hago a Baba todo mi mundo y solo reclamo todos los poderes y virtudes del único porque es mi mundo, entonces podemos crear ese mundo divino. Y me encantó esta idea de reclamar de reivindicar estas sanskaras de Babdada. Lo escuché en la Murli, luego lo usé, lo implemento, actúo de acuerdo a lo que escucho y luego todo eso se vuelve natural. Entonces, hoy escuchamos tanto acerca de la dulzura y estaba pensando y sintiendo en esos puntos a lo largo del día. Entonces,
Baba es nuestro mundo entero y creo que nosotros sentimos que Baba también nos ve como si fuéramos todo su mundo, tanto sustento. Ahora veamos nuestra tarea de mañana. En, al reivindicar esas sanskaras divinas para el mundo divino, relación con el único padre y madre. ¿Han hecho a Baba el conquistador de su corazón? El intelecto debería estar totalmente absorto en todas las relaciones con el Padre, a cada respiración y con cada pensamiento. Entonces, para comenzar nuestra tarea esta noche, entonces disfrutemos juntos. Relationship with the one mother and father. Relación con la única madre y padre. Have you made Baba the conqueror of your heart? ¿Has hecho a Baba el conquistador de tu corazón? The intellect should be totally absorbed in all relations. El intelecto debería estar absorto en todas las relaciones con el Padre, a cada respiración y cada pensamiento. Have you made Baba the conqueror of your heart? ¿Has hecho a Baba el conquistador de tu corazón? The intellect should be totally absorbed. El intelecto debería estar totalmente absorto en todas las relaciones con el Padre, a cada respiración y con cada pensamiento.
Om Shanti. Om Shanti.